Hello, third grade. Welcome to your English class. This is Miss Nancy. Hola, tercer grado. Hola, tercer grado. Tuvimos un problema ahí de lag. Bienvenido a tu clase de inglés. Gracias a todos por sus buenos deseos, ya que la semana pasada estuve un poquito mal de salud y por eso no pudimos tener nuestra clase de inglés. But I'm here and I'm ready. Ya estoy acá y estamos listos para nuestra clase. So now we are going to work in our abracadabra book number 3 and our notebook. So have those things before we start. Tienes que tener listas esas dos cosas antes de empezar, okay? So, we are going to review what we saw last week. Vamos a ver qué vimos la semana pasada porque se nos pudo haber olvidado. The vocabulary from unit number 1. Estábamos viendo el vocabulario de la unidad número 1. And we were talking about our classroom, our colored pencils, our friends, our notebook and paper. And let me see what else. Our pencil case and our pens. Ok, recuerda, son los elementos que ocupamos en el salón de clases. Este vocabulario se encuentra en la página número 98. So, también vimos the principal y les preguntaba yo, what's your principal's name? ¿Cómo se llama tu principal? Ah, it's Miss Vicky, right? Ok. También vimos la diferencia entre there is and there are. There is for singulars, there are for plurals, ¿ok? Y las preguntas, is there, are there, y sus respuestas, yes, there is, no, there is not, yes, there are, no, they are not, ¿ok? So, now we are going to work in the page number 7. Ya nos vamos a ir de un solo directo a la página número 6 de nuestro libro. Is this page, ¿ok? Tenemos acá una caricatura de lo que sucede el primer día de clases con una de nuestras amigas del libro. So, we are going to listen to track number 1. It's track number 2, I'm sorry. To track number 2 and read the conversation, okay? Vamos a leer la conversación. Are you ready, tercer grado? Let's do this. Track 2. What's your name? My name's Maya. My name's Alex. How do you spell it? M-A-Y-A. A-L-E-X. What's your name? My name's Miss Emma. How do you spell it? E M M A. What's her name? Her name's Samantha. What's his name? His name's Lucas. Okay, so estamos viendo aquí a the principal. ¿La ven? Aquí está the principal. Y está preguntando los nombres de los niños. ¿Cómo dice the principal? Ella dice, what's your name? Vamos, dilo conmigo. What's your name? One more time. What's your name? Excellent. Y los niños responden, my name's Maya. My name's Alex. Repitámoslo juntos. My name's Maya. My name's Alex. One more time. My name's Maya. My name's Alex. Okay. Y luego pregunta, how do you spell it? How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? Y ellos dicen, M-A-Y-A. M-A-Y-A. One more time. M-A-Y-A. Y Alex, I'm sorry, and Alex dice A-L-E-X. A-L-E-X. Ok. Y luego los niños le preguntan, what's your name?
What's your name? My name is Miss Emma. Dilo conmigo. My name's Miss Emma. One more time. My name's Miss Emma. How do you spell it? How do you spell it? One more time. How do you spell it? Y ella dice I-E-M-M-A. E-M-M-A. Okay, y ahora pregunta, what's her name? What's her name? One more time. What's her name? Her name's Samantha. Her name's Samantha. One more time. Her name's Samantha. What's his name? What's his name? What's his name? His name is Lucas. His name's Lucas. Okay, so we are going to review the spelling. We are going to review the spelling. Spelling es la palabra que en inglés utilizamos para decir deletreo. Spelling. Dile conmigo, spelling. Por eso, the principal pregunta, how do you spell it? How do you spell it? Okay. Ella está preguntando cómo lo deletreas. Y para poder deletrear, necesitamos saber los nombres de todas las letras. So, we are going to review these, ¿ok? Vamos a repetirlas todos juntos. A, B, C, D, E, F, G. ¡Yay! H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. No está tan difícil, right? Son chicos de tercero, ya se la pueden. One more time. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y and Z. ¿Te las sabes todas? Ok. Para aprendérnosla y a ver si es cierto que se la saben, vamos a ver el rap de Elmo. Ok, so now we're going to listen to Elmo's rap. Vamos a escuchar el rap de Elmo para saber si es verdad que se saben el ABC, ok. I love it. Me encanta Elmo's rap, sobre todo la primera parte que es súper rápida. Así que nos vamos a aprender la primera parte de Elmo's rap, ¿ok?
Okay, esa es el Elmo's Rap, la parte más rápida. So, we are going to learn it, la vamos a aprender y es lo que voy a solicitar de tarea esta semana, okay? Tienes toda la semana para completarla, so don't worry. Y la vamos a subir en un audio a Google Classroom, okay? Solamente tienes que cantar esa parte. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Super easy, right? Está fácil. So, we're going to move on to our books. Thank you, Elmo. Moving on. We are going to copy this in our notebook. Vamos a copiar esto en nuestro cuaderno. It's the spelling. So, we are going to ask, what's your name? What's your name? Ah, my name is Ronaldo. How do you spell it? How do you spell it, Ronaldo? R-O-N-A-L-D-O. Okay, super easy, right? Siguiente. What's her name? Her para las niñas. What's her name? Her name is Jasmine. How do you spell it? J-A-Z-M-I-N. Jasmine. Next one. Eso también lo copiamos en el cuaderno, ¿ok? So, ponle pausa al video para que lo puedas copiar. What's his name? His para los niños. What's his name? His name is Steve. How do you spell it? S-T-E-V-E. Steve. Okay, so now we are going to go back to our page number 6. Vámonos de nuevo a la página número 6 y vamos a completar esta parte de acá. We have to color the correct answers. Vamos a colorear o a señalar la respuesta correcta. Okay, so what's the principal's name? What's the principal's name? ¿Cuál es el nombre de la directora? How do you spell the principal's name? How do you spell the principal's name? El nombre de la directora, how do you spell it? What's his name? What's his name? His para los niños, okay? What's her name? What's her name? Her para las niñas. We are going to listen to the working song. Vamos a escuchar la canción de trabajar. And then we are going to see the correct answers, okay? But luego vamos a ver las respuestas correctas. Recuerda que cuando salga esta presentación y esa canción, es el momento de trabajar en el ejercicio que te indico, porque luego de eso vamos a ver cuáles son las respuestas correctas, ¿ok? So, now it's time to see the correct answers. I'm sorry, ¿ok? Color the correct answers. Veamos. What's the principal's name? Her name is Emma. Esta era la que tenías que colorear. What? How do you spell the principal's name? E-M-M-A, Emma. What's his name? Ah, his name is Alex. What's her name? Her name is Maya. Okay, las tenías todas correctas. Let's move on to the page number 7, and we are going to unscramble the questions. Vamos a irnos a esta página del libro and we are going to unscramble the questions. Puedes ver aquí que las preguntas están en desorden, ¿ok? The principal's name what? Y las vamos a poner en orden. What's the principal's name? Y vamos a contestar esa pregunta. Her name's Miss Emma. ¿Ok? Entonces tenemos aquí. Her name what? La respuesta, la pregunta correcta es, what's her name? Y el signo de interrogación. What's her name? Lo colocamos acá y contestamos. What's her name?
Según esto, ¿cómo se llama esa niña? Ah, her name's Maya. Ok. Y luego tenemos la siguiente. Name, what's his? Vamos a ordenarla. What's his name? What's his name? Lo escribimos y la respuesta correcta es, ¿cómo se llama ese niño? His name is Alex. His name is Alex. Ahora nos pregunta, what's, I'm sorry, your name, what's? Vamos a ordenar, what's your name? What's your name? Escribimos y contestamos. Y luego la última pregunta que vamos a ordenar es, you how spell do it? How do you spell it? How do you spell it? Y deletreamos nuestro nombre, ¿ok? So now we are going to listen to the working song. Les voy a dejar trabajar y luego vemos las respuestas correctas, ¿ok? ¿Te alcanzó el tiempo? Si no, ponle pausa al video y luego vemos las respuestas, ¿ok? So now it's time for the correct answers. And the correct answers is, what's her name? Her name is Maya. What's his name? His name is Lucas. What's your name? My name is Nancy. En tu caso, what's your name? Y la última, how do you spell it? How do you spell it? For example, my name is N-A-N-C-Y, Nancy. Super easy, right? So now it's time for the homework. Ha llegado la hora de la tarea. Super easy peasy. Las fotografías de la página 6 y 7 que trabajamos juntos en esta clase y las fotografías de tu cuaderno donde copiaste la clase de este día. Es importante que me mandes las fotografías del cuaderno porque así puedo saber que copiaste la clase correctamente. So, please, necesito las fotos tanto del libro como del cuaderno, ¿ok? Y además, el audio, solamente el audio, una voice note, en donde estés cantando la parte rápida del Elmo's Rap, ¿ok? Voy a dejar linkada en la plataforma de Google Classroom el video de Elmo para que puedas verlo y repasarlo y me envíes una nota de voz, ¿ok? So, en la plataforma de, oh, let me see if I can show you, I cannot show you, de Google Classroom, debes dar clic en Archivo. Y luego buscar dentro de los archivos en la parte del menú de acá. Déjame ver. Déjame buscártelo acá. A la parte donde dice reciente, vemos acá que dice audio. Entonces, tú tienes que grabar el audio con tu celular y darle clic a esa parte donde dice audio para podérmelo mandar a través de la plataforma. ¿Ok? So, voy a esperar el audio de ese Elmo's Rap y las fotografías de tu cuaderno y de tu libro. So, third grade, the class has finished. We are going to see each other next class. Bye.